Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un unboxing genial. Tenemos a nada más y nada menos que a Infamous, Iron Man y a Thor 80 aniversario. ¡Comenzamos! Pues comenzamos con Thor. Este empaque me gusta mucho. Me recuerda a los de Black Series de Star Wars. Y yo creo que sería una excelente idea que siguieran en este formato. Les da como más presencia. Se ve más elegante el producto. De este lado tenemos arte original de Thor, que está padrísimo. En la parte posterior tenemos aquí la descripción. Además, un super arte aquí, donde se ve Loki, se ven todos los personajes asgardianos, Thor. Y pues vamos a abrirlo. Y pues ya tenemos fuera del paquete a Thor. Vamos a ver cada uno de los detalles que tiene. Comencemos por el rostro. El rostro está muy bien. La pintura, incluso hasta los labios tienen un poco de pintura para que resalte más, no se vea tan plana la figura. Está muy padre ahora estos tipos de discos que lleva el traje de Thor, que están directo en la escultura. Algunas veces se los pegan. Los brazaletes vienen aparte. Esto también con la finalidad de darle un mejor acabado. No tengan la necesidad de pintar directamente en la pieza, pero sí me hubiera gustado que en la piel le dieran un ligero sombreado para resaltar aún más el trabajo de escultura y la musculatura de Thor. La capa está también muy bien hecha, la escultura. ¿Por qué? Porque tiene este volado ya clásico del cómic. El casco viene en este tono nacarado, al igual que las alas. Las alas vienen en un plástico flexible. El cabello también está en un plástico no tan suave, pero está algo rígido, si se puede mover. Sin embargo, la articulación entonces está muy limitada por el detalle del cabello, y aparte la capa pues también contribuye un poco en eso. Las articulaciones están perfectas, izquierda, derecha, arriba, abajo, en codos. En la parte inferior igual tenemos las mismas articulaciones a las que ya nos tiene acostumbrado la línea. Está muy padre la bota con todas estas bandas que van alrededor. Este acabado en dorado. Esta figura la verdad se ve muy padre. La figura se ve muy muy fuerte. Y ahora vamos a ver su accesorio, que es obviamente el martillo. Trae perfectamente la leyenda grabada de Thor. Vean la textura de roca, está padrísima. Y todo este acabado como si fuera tipo piel, se ve muy cool. También tiene un puño extra, vamos a ponérselo. Recordemos, juego amigos, que estos son juguetes, ¿no? Y aparte son coleccionables. Su función principal es ser un juguete. Y yo creo que es una excelente, excelente pieza que no puede faltar en ninguna colección de Marvel Legends. Además que Thor es de nuestros favoritos. Y ahora continuamos con nada más y nada menos que con Infamous Iron Man. Por este lado tenemos arte de Infamous Iron Man, la parte posterior de la misma manera, y vamos a abrirlo. Pues comencemos. Vamos a ver primero, antes que nada, la escultura de Infamous Iron Man. Está muy padre. La textura del plástico está sensacional. Y vean, por favor, todos los detalles que tiene. Vean la textura de la capucha. Viene pegada el casco. Recordemos que este personaje es nada más y nada menos que el gran y temido Doctor Doom. Y está espectacular. Vean el detalle, qué bien colocada está la pintura. La capa se embona muy bien, se sujeta con la capucha justamente del casco de Iron Man, lo cual no necesita el pivote que lleva en la parte posterior. La articulación de los hombros es arriba, llega hasta ahí, no sube más, baja, tiene 360 grados. De los codos pues tenemos una doble articulación. Vamos a ver cómo funciona. En la parte posterior, qué bien está la escultura, lo podemos flexionar perfectamente. Tenemos articulación en la cintura, tenemos arriba, abajo en la pierna, articulación derecha-izquierda.
en las rodillas, tenemos también la doble articulación, también tenemos en el tobillo. Están muy bien hechas las articulaciones para que embonen perfectamente de acuerdo al diseño de la armadura. También tiene otro juego de manos, que podemos poner los dos como si estuviera lanzando el disparo de estos rayos de poder. Pues la verdad sí me sorprende mucho esta figura, personaje que no me esperaba ver tan pronto en la serie de Marvel Legends, aunque siento que la cara está un poco pequeñita, no sé qué piensen ustedes, a comparación de todo el cuerpo. En definitiva, si es necesario el pivote que normalmente le ponen a las capas, pues sí, se les va a estar cayendo la capa tiro por viaje. A la hora de ponerle la cabeza adicional que trae, no queda muy bien y se cae fácilmente. Me gustó mucho esta pieza, salvo los detalles técnicos que acabamos de ver. Pues pónganos en sus comentarios, juego amigos, ¿qué les pareció? ¿Cuál fue el que más les gustó? A mí la verdad Thor me gustó muchísimo. Infamous Iron Man está también muy padre, salvo ciertos detalles. Yo creo que le hubieran puesto un poquito más de ingeniería por ahí. También luego nos preguntan siempre dónde pueden conseguir este tipo de figuras. Las pueden conseguir en coleccionablesmx.com. Ahí van a encontrar gran variedad de figuras de Marvel Legends, como de otros personajes o otras líneas. Recuerden, estamos en juegos, juguetes y coleccionables. Espero les haya gustado. Yo soy Hugo y nos vemos en el próximo video. Bye.